Camavisión presenta El Candidato con Felipe Espinosa. Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa, El Candidato. Soy Felipe Espinosa y en este espacio nos hemos propuesto entrevistar a todos y cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República. Debemos destacar que este es un programa sin imposiciones editoriales y lo que ofrecemos es un trabajo constructivo y, por cierto, muy riguroso para que usted pueda tomar una decisión acertada al momento de escoger a la persona que comandará la presidencia de la República del Ecuador hasta mayo del 2025. En los próximos 60 minutos abordaremos sin tapujos ni presiones los temas sensibles e imprescindibles para el diario vivir de los ecuatorianos. Yacu Pérez Huartambel es el candidato que hoy nos compartirá su visión, propuestas y planes para liderar a nuestro país hacia un futuro próspero y justo. Bienvenidos a El Candidato. Por favor, estimado Yacu, bienvenido. Qué gusto. Buenas noches, qué gusto. Felipe, buen día. Siempre un gusto, por gracias. Favor, tome asiento. Empezamos esta entrevista, amigos televidentes, y es momento de revisar un breve perfil biográfico de nuestro invitado de hoy. A continuación lo revisamos, veamos. Yacu Pérez nació en Cuenca. Tiene 54 años, es abogado, obtuvo 4 maestrías en Gestión de Cuencas Hidrográficas, Derecho Ambiental, Justicia Indígena y Derecho Penal. Inició su carrera política en 1996, cuando fue elegido concejal de Cuenca por Pachacútic. En 2011 fue sentenciado a 8 días de prisión por paralización de servicios públicos en la protesta contra el proyecto minero a gran escala de Quinzacocha. En 2013 fue nombrado presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua, Ecuarunari. En 2015 participó en las protestas en contra del modelo político y económico del entonces expresidente Rafael Correa. En 2018 fue electo prefecto de Azuay y tuvo un rol protagónico durante las protestas de octubre de 2019. Él también, activista ambiental, fue candidato presidencial por Pachacútic en el 2021. Quedó en tercer lugar. Ahora nuevamente intenta acaparar el voto del electorado para llegar a Carondelet. Es el candidato de la alianza Claro que se puede, entre Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano, Democracia Sí y Somos Agua. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en este ejercicio democrático e informativo que tenemos con todos ustedes. Yacu, bienvenido nuevamente. Como siempre, extenderle la más cordial de las bienvenidas y preguntarle, ¿por qué y para qué quiere ser presidente de todos los ecuatorianos? Gracias, Felipe. Un lindo día a todos ustedes. No puedo quedarme indolente frente a una tragedia nacional que nos han dejado Lazos y Correas. Vivimos una crisis multidimensional. Hay 8 millones de ecuatorianos que viven una pobreza multidimensional. 2 millones de ecuatorianos que sobreviven con apenas menos de $2 diarios. Hay 120 mil personas que salieron en estampida del país, huyendo del país por falta de empleo. 800 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan. 1 de cada 3 niños con desnutrición crónica infantil. Quedarme de brazos cruzados sería una irresponsabilidad con mis hijos, con mis hijas, con el país. Y lo menos que podemos hacer es poner a disposición del país nuestros modestos contingentes. Yacu, usted hablaba en algunas otras entrevistas de que se necesita inmediatamente una gran minga nacional. ¿A qué se refiere esto? Tal vez comenzar a generar diálogos, alianzas ciudadanas, no solamente con movimientos y partidos políticos, sino con colectivos también nacionales. En efecto, yo no creo en caudillismos, no creo en salvadores de la patria. Creo en liderazgos colectivos. Y esos liderazgos colectivos se construyen en lo que en la serranía ecuatoriana lo llamamos la minga. Convocar, invitar a todos los sectores sociales, políticos del país, sin excluirles a nadie. Que estén los hermanos indígenas, los agricultores, las cámaras, la academia, todos los sectores del país para perfilar y sentar las bases del Ecuador que soñamos. Del Ecuador digno, diferente, honesto, ético, diverso. De un Ecuador en donde convocamos todos a la reconciliación. Reconciliación que tiene que ser en primer lugar con nuestra casa grande, con la madre naturaleza,
que tanto daño le hemos hecho. Aguas envenenadas, el ambiente contaminado. Todo eso incluso se nos está rebotando con el cambio climático. Y obviamente una reconciliación con los sectores políticos del país, porque debemos, la antropofagia política, debemos dejar atrás, voltear la página y mirarla hacia adelante. Jaco, y vamos a topar el tema también ambiental, que es uno de los ejes más importantes, sin lugar a dudas, en todas las propuestas de campaña que usted ha estado haciendo. Pero en esta reconciliación, ¿se tiene planificado reconciliarse, por así llamarlo, con Pachacuti, con Conaye, pese que a usted por el momento no está siendo auspiciado por estos partidos o movimientos políticos? Bueno, Pachacuti acaba de hacer un pronunciamiento público y yo lo recibo con toda la humildad, con toda la sencillez y decir gracias, lo reconozco, porque con las bases nunca tuvimos dificultades, que algunos asambleístas se marearon y en el camino se bifurcaron, se fueron los unos hacia el lado derecho del Correa y el otro de Correa, sí, ambos son de derecha, Lazo y Correa, y ahí es donde tuvimos diferencias. Pero esta reconciliación lo va a hacer con sectores, todos los sectores. Y las bases de la CONAI, del Ecuarunair, de la CONFENIA y CONFENAICE están con nosotros. Y para mí es un es sentirme tan agradecido porque confían en esta persona y confían en nuestro proyecto político. Y eso para mí significa muchísimo. Sin lugar a dudas, el apoyo también lo comentaba antes de empezar este espacio también informativo, que el apoyo se ve en las calles, según usted nos ha manifestado, pero más allá de eso, usted va a gobernar, si en caso así el soberano lo determina, más allá de 16 meses. Y seguramente tendremos una asamblea conformada con fuerzas políticas diversas. Usted menciona que no va a negociar, no va a sentarse a hablar con gobiernos de derecha ni de centro derecha, ni gobiernos que no estén alineados a sus objetivos institucionales, objetivos de vida, por llamarlo de alguna forma. ¿Cómo va a pasar o cómo va a lograr que esa asamblea tenga una mayoría para que usted pueda gobernar y tener todos sus planes que salgan, que todos sus planes puedan ir saliendo día a día, los planes que se está apuntando como gobierno nacional? Bueno, una precisión. Yo sí voy a dialogar con todos los sectores políticos. Pero a la luz del día, nada a espaldas del pueblo, nada en oscuridad, nada de opacidad, si es posible con la prensa de testigos. ¿Sobre qué tema? Sobre unas cuatro líneas básicas, fundamentales, que yo aspiro que no haya temas. ¿Cuáles serían estas líneas? Uno, el tema de la delincuencia, o sea, la inseguridad ciudadana es un clamor de los ecuatorianos, que esto hay que pararlo, eso hay que controlarlo. Dos, el desempleo. Tres, toda la reactivación económica que necesita el país. Tres, cuatro, la desnutrición crónica infantil y la falta de políticas de inclusión social, que es imperioso. Y además, una buena noticia. Si en el 2021 llegamos con 27 asambleístas, en el 2023 vamos a tener una base de al menos 40 asambleístas. Estamos absolutamente convencidos, visto cómo hemos tenido un crecimiento exponencial, tanto en la sierra, en Amazonia y fundamentalmente en la costa ecuatoriana. O sea, entrar en Guayaquil, entrar en Manabí, en Esmeraldas, en los ríos, en el oro, donde antaño fue difícil, hay que reconocer. Esta vez, tener una confianza, una conexión, es enorme y eso a mí me da mucha tranquilidad y con eso estamos absolutamente convencidos que vamos a tener asambleístas, un bloque de asambleístas que van a ser enorme, o sea, mínimo 40 asambleístas y eso nos va a ayudarnos para la gobernanza. No me gusta mucho hablar de gobernabilidad porque gobernabilidad es control, es imposición, es jerarquía, es colonialismo. Gobernanza es participación y eso es lo que queremos garantizar, Jaco, en el país. Para cerrar el tema político, ¿no se siente traicionado por los asambleístas que llegaron por su nombre, por su candidatura a ocupar una curul en la Asamblea Nacional? Ellos tendrán que responder al país. A mí, ventajosamente, me resbala, ya se fueron, ya no están. ¿Pero ojalá se siente traicionado por ellos o no? Sin duda que fue un, más que yo, creo que al pueblo ecuatoriano, porque ante el pueblo nosotros dijimos que somos la tercera vía, ni Lazos ni Correas. Y ellos si se fueron a aliarse con Lazos unos otros, con Correa, significa una deslealtad con la población ecuatoriana, con los 2 millones de ecuatorianos que confiaron en nuestro proyecto. Yo creo que en este caso yo tomaría las frases de Fidel Castro. La historia me absorberá. Jaco, salimos a las calles porque también es necesario e importante conocer qué es lo que la gente quiere preguntarle a usted. Veamos. ¿Va a ser honesto? Esa sería mi principal pregunta.
porque no es cuestión de que uno aquí tenga que tener 4, 3 trabajos y ellos en cuestión de 4 años ya no tengan que trabajar el resto de la vida. Me parecería la pregunta fundamental. ¿Va a ser honesto? Qué pregunta tan importante ya con el momento en el que nos encontramos también todos viviendo. Y yo creo que no es la pregunta de don Santiago Olmedo, sino de 18 millones de ecuatorianos. Efectivamente, hago mías las palabras de don Santiago Olmedo. Si de algo me pueden acusar a mí, o más bien, de algo no me pueden acusar, es de mentir, de tener actos de corrupción. Si algo me valoran, toda mi trayectoria, desde mi infancia hasta donde me encuentro, es la honestidad. Y la honestidad es innegociable. Eso es irrenunciable. Mi padre, que no tuvo un día de escuela, que nací en una pobreza, pero me enseñó, me dio cátedra, mejor que cualquier libro de politología, de sociología, de filosofía, es la honestidad. Y esa es mi carta de presentación. Nadie me podrá tildar. Yo en el ejercicio en Ecuarunari no he cometido actos de corrupción, en la CAOI tampoco, en la prefectura. No tengo una sola glosa, no tengo un solo proceso penal. Y si tenía antes, he tenido muchos procesos penal por terrorismo, por sabotaje, por interrupción de servicios públicos que me llevaron 4 veces a la cárcel. Pero eso fue por defender el agua, no porque haya tenido las uñas largas. Así es que la honestidad, eso es un tema de vida, eso es una filosofía de vida. Por eso yo conjugo siempre la política con la ética y por eso llamo la palabra la poliética, que será lo que marque en nuestro gobierno. Yacu, habla del agua, usted está lanzándose también, encabezando, liderando el movimiento Somos Agua, y el aspecto ambiental de su gobierno es uno de los más importantes. También estamos a la puerta de una consulta popular en el tema del Chocó Andino y del tema del Yasuní. ¿Cómo piensa actuar también en el tema ambiental, que es uno de los ejes fundamentales? Usted evidentemente no está apoyando justamente que el petróleo se quede bajo el subsuelo y que también nos exista esta política extractivista en el tema del Chocó Andino. ¿Cuáles son sus ejes importantes y lo que puede resaltar y rescatar justamente en la parte ambiental de su carrera presidencial? En efecto, la filosofía andina nos enseña que el pasado determina el presente y el presente configura el futuro. Nuestros abuelitos sacralizaban las lagunas, las cascadas, la Pachamama, la Yakumamita, y por eso vivían en armonía con la naturaleza. Y hoy la comunidad científica dice que si no cambiamos nuestros estilos de vida, vamos a llegar a un colapso climático. O sea, es invivible. Y esto a tono con lo que decía Stephen Hawking en su libro La Historia del Tiempo, desde el Big Bang hasta los agujeros negros. No hemos colonizado otro planeta. Tenemos la única casa grande y hay que cuidar. Y parte del cuidado de la casa grande es el Yasuní, que el crudo quede bajo tierra en el ITT. Esa es una propuesta, primero por respeto, no por solidaridad, por obligación imperativa de defender a nuestros hermanos Tagaeris, Taromenanis, que viven en el Yasuní, porque es el sector con mayor diversidad biológica en el planeta, porque forma parte de la Amazonía, que nos da el 20% de agua dulce al planeta. Y usted estuvo esta semana que pasó varios días ahí, presenciando en carne propia lo que sucede, ¿no? Me fui a recibir las energías del Yasuní, a comprometerme a defender el Yasuní, y no es la primera vez que me he ido. Me he ido la segunda vez que me fui al Yasuní, porque creo en este proyecto, porque creo en la defensa de la vida en el planeta, y por eso pido que los ecuatorianos, digámosle que el crudo, que sí y mil veces sí, quede el crudo bajo tierra para que no haya contaminación, para que no haya un ecocidio, un genocidio. Y de la misma manera, siguiendo el caso de Girón y siguiendo el caso de Cuenca, en donde la consulta popular, 9 de cada 10 gironenses, 8 de cada 10 cuencanos dijo sí al agua, sí a la vida, sí al futuro, ojalá acá también en el Chocó Andino. Quito, sí, quede libre de minería metálica en estos lugares que son sagrados, prodisiacos, y que no solamente es solamente por una situación de soñadores, ambientalistas, no, es un tema de vida. Si nosotros contaminamos el agua, contaminamos el medio ambiente, acabamos con su biodiversidad, simplemente estamos llevando hacia la extinción de la especie. Entonces, a tiempo estamos en el umbral para permitir el triunfo de la barbarie o el triunfo de la solidaridad comunitaria. ¿Qué pasará con los otros pozos petroleros? ¿Qué pasará con Petroecuador también? Y me refiero solamente al tema ambiental, porque ya tomaremos temas tributarios económicos. ¿Qué pasará con los otros pozos que en este momento se encuentran también siendo parte de esta extracción petrolera? ¿Se someterá a otra consulta popular? ¿Cuál será su política en ese sentido? No, es clarísimo. Nosotros en materia de hidrocarburos
que terminen, que continúen, que repotencien los pozos petroleros donde ya se está explotando. Lo que nuestra propuesta es no invadir otros territorios más. O sea, ahí en el Yasuní ya no. Pero los que continúan es más. Yo he hablado con técnicos petroleros que conocen el tema de geología y ellos dicen que se puede excavar un poco más y se puede sacar crudo incluso de mejor calidad. Pero ahí en el Yasuní y nuevos pozos petroleros, no. Igual en el tema minero, pero ahí sí nosotros vamos por una consulta popular. Una consulta popular que más o menos podría decir, ¿está usted de acuerdo que en fuentes de agua, en zonas de páramos, de humedales, de zonas de recarga y regulación hídrica, no exista explotación de minería metálica, sí o no? Eso podría ser una consulta más adelante, porque nosotros somos absolutamente coherentes. Es más, hasta nosotros podemos conseguir reconversión de la deuda por agua y oxígeno. Eso es absolutamente factible, lo que ha hecho Costa Rica y otros países. Entonces, tenemos que tener una política ambiental, yo diría más que ambiental, una política ecológica, absolutamente claro, si además queremos dar un mensaje al mundo de que en el Ecuador se defiende la vida. Nos queda clarísimo, Yacu, pero la pregunta que vamos a hacerle luego de este pequeño corte comercial es, ¿qué va a pasar con ese dinero que no se recolecte, que no se recaude por la extracción exactamente en el Yasuní, que son cerca, según algunas proyecciones, entre 700 y 1.000 millones de dólares? Ya regresamos. El candidato con Felipe Espinosa. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Quedó esta pregunta en el aire y es que también tenemos que tener claros, Yacu, que el presupuesto general del Estado se nutre de gran forma del petróleo, exactamente de esta extracción del crudo. ¿Cómo pensamos recaudar más dinero para evidentemente redistribuirlo de mejor manera cuando no vamos a tener tal vez esta fuente de ingresos tan importante que saldría desde el Yasuní? En efecto, querido Felipe, ¿cuánto representa el crudo del Yasuní en el presupuesto general del Estado? 0,5% en términos relativos. En términos absolutos representa 148 millones de dólares anuales. No es la cifra que nos manipula desde el gobierno, desde los neoliberales, que se acabó. Si gana el sí en la consulta del Yasuní, se arruinó. Cerca de 600, 700 millones, ¿no? No es esos 600 ni 700 millones. En los 4 años de su, en el año y medio de su gobierno será más o menos casi 400, ¿no? Menos, porque son 148 millones de dólares. ¿Y esta cifra de dónde lo obtengo? Esto lo obtiene el mismo Estado ecuatoriano en la defensa de la consulta, de que no se dé la consulta en la Corte Constitucional. Se dijo que son 148 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el petróleo es de mala calidad, es un crudo pesado. Pesado, correcto. El ministro Santos Alvita, ¿no? Claro, el ministro Santos Alvita dijo al inicio que no era conveniente explotar el Yasuní. Después, ahora que está de ministro, dice, pero antes también dijo que eso es brea, no es petróleo. Entonces, mire, son 148 millones de dólares. Yo le doy otra cifra. Solamente recuperando el OCP, el oleoducto de crudos pesados, que ya recuperamos en enero del 2024, vamos a tener ahí 117 millones de dólares frescos, que ya no vamos a arrendar el oleoducto, porque eso será patrimonio de los ecuatorianos. Ahí casi se compensa, pero eso no es todo. ¿Dónde está el mayor rubro? En la telefonía celular. Se acaba en agosto y en noviembre las concesiones a Telefónica de España y a Porta. Correcto. Y ahí podemos tener 9.000 millones de dólares, dineros frescos. Ahí está el dinero. Entonces, creo que sí es importante los 148 millones de dólares, pero poniendo en la balanza entre lo que son los impactos ambientales, estos impactos ambientales negativos del tema del Yasuní, pues la balanza favorece a que el crudo quede bajo tierra. ¿Y qué vamos a hacer con las otras empresas petroleras? ¿Vamos a generar una renegociación de los contratos petroleros? Donde están terminando ya los contratos, obviamente que hay que ir a una renegociación digna. ¿O asumirá Petrocomercial o Petrocuadro? O puede asumir también, depende de las condiciones. Lo que sí no vamos a hacer serviles, no vamos a ir de rodillas ante las otras empresas petroleras, por más poder que tengan francesas, chinas, norteamericanas,
Tenemos que defender ese patrimonio de los ecuatorianos. Una negociación digna, una negociación justa, una negociación que permita nutrirnos esos dineros para el erario nacional y que eso se invierte en obra pública para el Ecuador. Yaco, tú fue el tema de las telefónicas, de la telefonía móvil aquí en el país. Evidentemente tenemos dos telefónicas privadas, una estatal. Tal vez se tiene pensado que ingrese una cuarta para que rompa este mercado que tenemos, dado que los niveles o los números dan por cuenta propia que la compañía estatal no tiene números de crecimiento. Es más, hay una fuga de clientes impresionante. En efecto, es que los gobiernos, tanto de Moreno como el de Lasso, no dieron el apoyo necesario para que CNT crezca. Ellos quieren desprestigiar, igual querían desprestigiar el IES, quieren desprestigiar las hidroeléctricas, desprestigiando sacar a la privatización. Decir, no sirven, privaticemos. Y eso en nuestro gobierno más bien hay que fortalecer CNT. Y es más, los servicios que brinda tanto Telefónica de España como Porta, del hombre, uno de los hombres más ricos del planeta, Carlos Slim, son de pésimo servicio en el Ecuador. Se caen las señales, ellos debían cumplir de acuerdo al convenio suscrito que se dé servicio de telefonía celular en todas las vías del país. Aquí en Quito, donde yo de vez en cuando vengo a Quito con mi compañera Manuela que está en La Tola, una buena parte de La Tola no hay el servicio, se cae. Servicio ineficiente, pésimo servicio, eso tiene que cambiar. O cambian o caen bien. Y si no quieren cambiar, perfecto. Llamaremos a un tercero, a una cuarta. Están dispuestos en venir al Ecuador, porque en el Ecuador ahí somos 18 millones de ecuatorianos y entiendo que hay más de unos 25 millones de líneas telefónicas. O sea, es un mercado muy importante, dolarizado. Hay condiciones y creo que podrían venir otros para acabar con los monopolios, con los oligopolios. O sea, el monopolio, ni público ni privado, es conveniente. Siempre en estos casos de negocios es bueno la competencia. Ya, esa es mi pregunta, eso voy, estimado Yaco, porque tenemos algunas empresas estatales que sirven. Uh-huh. Tenemos mal llamadas estatales, pero tal vez el Banco del Pacífico, tenemos a Petroecuador, el mismo CNT. ¿Qué pensamos hacer con estas empresas que son una de las pocas que dan utilidad al Estado en su gobierno? ¿Vamos a venderlas? ¿Vamos tal vez a estatizar algunas de ellas también? ¿Cuál es su flujo de campaña en eso? Privatizar sobre mi cadáver. Queridos jubilados, pensionistas, esténse tranquilos. Hay que fortalecer el IES. No se va a privatizar. El IES no se vende. El IES se defiende. Entonces vamos a asumir la deuda que existe con el IES. Hay que asumir al menos una parte. Una de las propuestas que hay que hacer un trabajo más de reingeniería o una arquitectura financiera, pero una de las posibilidades podría ser que el Banco del BIES podría, perdón, el Banco del Pacífico, el Banco del Pacífico podría pasar como parte de pago al IES. O sea, esa es una de las posibilidades. No digo que ya está, pero estamos analizando con un equipo económico y un equipo de seguridad social que facilitaría, si eso beneficia a los pensionistas, a los afiliados y a los ecuatorianos, hágase lo que tenga que hacer. Y en cuanto a las otras empresas, por ejemplo, como Petroecuador, ¿cuál sería el perfil que tiene que liderar esta empresa? Es una empresa que ha sido vista y mal vista por muchos gobiernos y como un botín político muchas veces. Ha sido un botín político, ha sido ahí muy mal manejado. Se han colocado a gerentes, a los directivos, no con conocimientos técnicos, sino con nada más que por afinidad política, y eso está mal. ¿Qué tiene que tener una afinidad política? Sí, pero los políticos tienen que ser más técnicos y los técnicos tienen que ser más políticos. Entonces, Petroecuador, con todos sus problemas, funciona. Pero si hay cómo repotenciarse, hay cómo hacer una reingeniería administrativa financiera, hay que hacerlo. Igual en las hidroeléctricas, igual en todas las empresas. En nuestro gobierno no se privatizará empresas estatales que están generando, bueno, como son empresas públicas no pueden dar utilidades, pero están dando superávit. Uh-huh. Entonces no puede, o sea, no se puede sacrificar a la gallina de los huevos de oro. Eso en nuestro gobierno jamás. Nosotros comprometidos con un pueblo que quiere recuperar esos recursos y que eso no pertenece al presidente de la República, eso pertenece a los 18 millones de ecuatorianos y hay que honrar con ellos. Yaco, y tal vez, y se lo pregunto con mucho respeto, ¿estas empresas servirán tal vez como para negociar votos en la Asamblea, que son prácticas que hemos visto en algunos gobiernos, malas prácticas, ¿no? Eso quiero confirmar aquí, querido Felipe, con toda la ética, la transparencia. No podemos caer en esas prácticas
antivalores, antipolíticas, ni hombre del maletín, ni negociados bajo la mesa para conseguir votos en la asamblea, no. El rato que eso se da, estaríamos asumiendo la misma práctica deslegitimada que no aprueba a los ecuatorianos. Por eso le hemos dicho, si hay que sentarnos a conversar, y este será un plan, una invitación a todos los sectores políticos del país, todo sobre la mesa, a la luz pública, que sea transparente, que sea claro como el agua. Ya con las cifras macroeconómicas, yo siempre soy muy enfático que a la gente tal vez le importa poco. Lo que le importa es saber cómo va diariamente a mejorar su estilo de vida. Tres preguntas fundamentales. ¿Qué pasa con el IVA? ¿Qué pasa con los subsidios de los combustibles? ¿Y qué pasa con el sueldo básico? En el tema del sueldo básico, nosotros aspiramos llegar, ojalá, aspiramos, ¿no? Casi un hecho, llegar a los $500 mensuales. Hay que hacer un estudio, pero esa es la proyección. El primer aumento será en enero o febrero, ¿no? Será, pero ahí no va a ser a 500, pero será para llegar a los 500, ojalá, al terminar nuestro gobierno. Respecto al IVA, mis compañeros economistas, ingenieros financieros, nos han indicado que creo que es una buena opción para reactivar la economía, el aparato productivo, para mejorar las condiciones de vida de los sectores de clase media y también los de clase baja, y también los de clase alta. Bajar el IVA del 12 al 10%. La tercera pregunta. ¿Es una propuesta o es un hecho concreto que va a suceder? Es un hecho concreto porque inicialmente no vamos a recibir menos recursos económicos para el erario nacional, pero de manera inmediata se va a mover la economía y vamos a recuperar. O sea, vamos a perder en cuanto a ingresos del 12 al 10%, pero vamos a ganar en volumen. Entonces compensa. El tema de los combustibles. Ah, los combustibles, subsidios. 7 millones de ecuatorianos que viven en pobreza multidimensional no están en capacidad. Sería un crimen sin nombre de eliminar los subsidios. Si el pueblo estaría en unas condiciones de vida más elevados que algún rato, ojalá esté, ahí se pensaría. Ahora, Yacu, pero es evidente que los que tienen más tienen que pagar más. Eso es indiscutible y creo que no hay ningún solo ecuatoriano que no esté de acuerdo. Pero ¿por qué se tienen que subsidiar, por ejemplo, aquellas mansiones donde se calientan piscinas con el gas a 1.75? ¿Por qué tenemos que tener que subvencionar a estas personas que tal vez tienen su vida totalmente hecha y no tiene ningún inconveniente en pagar más? Tal vez se va a hacer una redistribución de este subsidio a los que más tienen para que no lo paguen. Gracias, Felipe, porque me ayuda a complementar la respuesta. En vez de hacer una focalización a los más pobres, hagamos una focalización a los que más tienen, pues. Hagamos una inversión. Para que exista una redistribución real. Para que haya una redistribución legal. Estoy plenamente de acuerdo. Alguien que tiene el gas para uso, para calentar las piscinas, yo creo que tienen mejores condiciones. Yo no tengo ningún odio a los ricos, para nada. Su esfuerzo, su sacrificio lo ha permitido tener un nivel de vida. Pero si tiene un mejor nivel de vida, pague un poco más, lo que usted decía. Más tienen, más consumen, pague más. En este caso, entonces, uno de los primeros proyectos de ley, tal vez económicos urgentes, que mandará a la Asamblea será tal vez este proyecto que le menciono yo a usted. En efecto, o sea, focalizar a los que más tienen para evitar esos subsidios, pero a los que más tienen. Ya suficientes subsidios. Quiero compartir de aquí un dato que es fundamental. No lo dice IACU, lo dice la CEPAL, el Servicio de Rentas Internas, lo dice el Banco Central. ¿Sabe cuántos han subsidiado los gobiernos del expresidente economista Correa a los más ricos, a la banca, a las operadoras de celulares, a las petroleras? 35.180 millones de dólares en exoneraciones de incentivos tributarios. ¿Cuánto exoneró de la misma? ¿Cuánto subsidió? Porque eso es la palabra real. El expresidente Lenín Moreno, 21 mil millones. Y este gobierno, hasta 6 meses atrás, ha subsidiado a los más ricos más de 6 mil millones de dólares. ¿Creen que eso es justo? O sea, si no hubiesen subsidiado en estos últimos 14 años a los más ricos, nosotros casi no tendríamos deuda externa. Porque solamente en subsidios acumulando los últimos 14 años son 63 mil millones de dólares y la deuda externa es de 64 mil millones de dólares. Ya tenemos que irnos inmediatamente a escuchar la siguiente pregunta que nos hacen desde las calles de nuestro país.
¿cómo van a ser las reformas que van a tomar en cuenta para, no sé, incrementos salariales en el sector público y que haya también una tabla que regularice todo lo que implica precisamente esto, ¿no? O sea, los salarios en cuanto a los profesores y en cuanto a salud, que yo creo que son primera línea y no deben estar olvidados. Justamente, Yacu, esta tabla salarial, no creo que solamente en el sector público, creo que en todo el país. ¿Cómo podremos regular esto? Sin duda, tenemos que hacerlo de manera proporcional. Yo sé que en el sector público representa eso más egresos para el Estado, en el sector privado no hay problema, pero también hay que buscar los equilibrios. Es decir, antes de realizar esto es necesario invitarles a las cámaras de la producción, al sector del sindicalismo, entre todos buscar una forma que se maneje en términos técnicos, no en términos de demagogia política, en términos técnicos, y ahí se puede ver cómo ha afectado, cuánto es. Este rato la canasta básica no es pues de $425, está cerca de los $800, entonces hay que ir acercándonos al valor de la canasta, pero acortando tampoco, esa brecha, ¿no? Acortando esa brecha. Entonces, por ahí yo creo que en términos técnicos, yo creo que hay que fusionar en términos de técnica económica, de técnica financiera, de técnica social, fusionando eso, sincronizando, podemos encontrar el resultado que nos contente a todos. Estimado Yacu, tenemos que irnos de inmediato a una pausa, pero regresamos con los temas que más interesan al país, el tema de la salud y, por supuesto, el tema de la seguridad. Ya volvemos. El candidato con Felipe Espinosa. Amigos y amigas, gracias por permanecer junto a nosotros y vamos a topar temas que sin lugar a dudas quiere la gente conocer. La brecha social, la brecha educativa cada vez está siendo más amplia en nuestro país. Es una deuda histórica que tienen varios gobiernos y gobernantes con todos los ecuatorianos. ¿Cuál es su eje, su planteamiento de campaña para que esta brecha, como la menciono, se reduzca? Me entristece enormemente saber que, fruto de la pandemia, cerca de 200.000 niños se quedaron sin educación. Ver cómo se ha reducido el presupuesto para las universidades, eso significa menos tecnología, menos docentes, menos infraestructura. Si queremos tener un país a lo sudcoreano, a lo Finlandia, Noruega, Suecia, los países nórdicos, tenemos que apostar en educación, educación y educación. No hay otra salida. Si queremos evitar el populismo ramplón, que nos sigan vendiendo falsas ideas, demagogias, hay que tener a un pueblo educado. ¿Y cómo logramos eso? ¿Con más inversión pública, más escuelas, más colegios, más universidades, más institutos educativos? Nuestra propuesta es: vamos a crear una universidad en el sur de Quito. Tal vez se llame la Universidad de Eugenio Espejo. Hay que crear una universidad en Santo Domingo, que es una provincia grande y no tiene universidad. Hay que crear los institutos técnicos y los institutos tecnológicos. Y hay que también apoyarles con infraestructura, porque no es cuestión solamente de decir libre ingreso a las universidades, que eso nosotros lo ratificamos y eso hemos peleado siempre. Pero a más de libre ingreso, a más de lo teórico y lo retórico, tenemos que darle presupuesto para que amplíen la infraestructura, más aulas, para que amplíen la capacidad de docentes, para que amplíen la capacidad de laboratorios. Es decir, es un trabajo enorme e integral, pero es necesario tomar parte de los recursos para invertir. Invertir en educación es invertir en el futuro, es invertir en lo social. ¿En su gobierno no habrá ningún bachiller que se quede sin cupo en una universidad pública? Intentaremos, tal vez de un año, 4 meses va a ser corto, pero vamos a demostrarle que en un periodo tan pequeño, cuando hay voluntad política, claro que se puede darles ese sueño a los jóvenes que puedan escoger la carrera que ellos así lo hayan elegido y entrar en las universidades. ¿Cuál será el futuro de la CNESIT? La CNESIT creo que está por demás, creo que esa hay que eliminar, pero para eliminar hay que hacer una reforma legal y al menos a mi parecer la CNESIT está por demás, es un
elefante blanco que no tiene sentido su existencia. Muchos estudiantes han comenzado una especie de migración, por llamarlo a este fenómeno, de las universidades públicas hacia las universidades privadas, porque han dejado de confiar en el sistema educativo. ¿Cómo recuperaremos o cómo usted piensa recuperar justamente la confianza de los estudiantes, de los bachilleres, dado que son ellos la fuerza productiva que tenemos en este momento en el Ecuador? Hay que hacer un conjunto de reformas, comenzando desde lo más pequeño, del nivel inicial, medio y superior. Tanto trámite, tanto papeleo, tantos formularios por llenar, una burocracia increíble. Frente a eso, nosotros estamos proponiendo, vamos a crear la Secretaría de Transformación Digital. Con esta se van a automatizar los procesos, se van a simplificar los procesos y digitalizando no vamos a requerir tanto papel. Además, por ecología, menos papel. Y sumado a eso, pues, que ese tiempo que dedican los profesores haciendo sus autoevaluaciones, hay que darle más tiempo para que enseñen a los jóvenes estudiantes el tiempo que necesitan. Creemos de que esto tenemos que cambiar de manera urgente, porque a este ritmo esa educación colonial está colapsada. Y en ese sentido, y dado que el tiempo nos apremia, estimado Yacu, el tema de la salud es un tema donde la brecha cada vez se hace más y más grande, donde no todos tienen acceso a la salud. En estos poco más de 14 o 16 meses que usted podría tener de gobierno, ¿cuáles son estas políticas que implementaría desde el minuto uno para que los ecuatorianos puedan tener derecho, el derecho universal, que es poder por lo menos tener una atención digna en la salud? Que ningún ecuatoriano se quede sin su derecho a la salud. Y para eso vamos a hacer que, primero en los hospitales públicos, tanto del Ministerio de Salud Pública como del IES, puedan darles una atención profesional oportuna. Y vamos ahí también a hacer convenios con las entidades clínicas privadas. Pero ahí vamos a cambiar la modalidad. Ahora vamos a empaquetar los servicios. Empaquetados los servicios, vamos a ahorrar el 30% del presupuesto. ¿Me explico? Si queremos hacer una cirugía de corazón abierto, que este rato, por ejemplo, costaría $20,000, si empaquetamos, eso puede bajar a $14,000. Porque este rato se cobran por ítems y muchos de estos rubros, de estos insumos ni siquiera se utilizan. Pero ahí el negociado. El negociado es por todos los lados. Y por eso vamos a ser implacables contra la corrupción. Implacables. Porque ahí se va $7,600 millones en corrupción cada año. Y no solamente ahí, en la compra de medicinas. ¿Cómo vamos a ejecutar este sistema de compra de medicinas? Porque los hospitales lo único que tienen al momento es paracetamol y en algunos casos ibuprofeno, ¿no? Eso es indignante para los ecuatorianos. Precisamente por eso vamos a digitalizar. Vamos a hacer que las compras públicas... Este rato, ¿sabe cuánto se va en corrupción de obra de contratación pública? Gran parte del presupuesto del Estado, ¿no? $1,500 millones en corrupción. Uh-huh. Eso se puede ahorrar tranquilamente si nosotros digitalizamos, automatizamos, sistematizamos y con ayuda de inteligencia artificial, de Big Data y la tecnología, podemos evitar que sigan introduciéndose la manipulación, las formas de corrupción que llevan a unos negociados de gente como se hicieron en los hospitales de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de todas partes. Y eso hoy, ¿cómo será su sistema de selección o a quién pondrá usted a liderar los hospitales? ¿A quién liderará justamente las empresas públicas? Porque esto es importantísimo que la gente lo sepa. ¿A quién estarán al frente liderando estos centros estratégicos para el país? Bueno, hay gente de primera. No me han pedido la autorización, si no les daría aquí. Pero muchos son exdecanos de la Facultad de Ciencias Médicas, médicos de primer nivel de la Federación Médica Ecuatoriana. Pero sobre todo gente competente y gente con autoridad, con ética, con autoridad ética e intelectual. Es decir, gente que realmente va a cortarles las uñas. Creemos de que cada dinero que se ve en corrupción es menos de una alimentación escolar, es menos canales de riego, es menos infraestructura. Ningún gobierno, desde que yo tengo uso de la memoria, ha sido exento de estos actos de corrupción. Pero sí han habido diferencias entre cómo los asume cada gobernante. Si en caso usted tiene algún caso de corrupción, mandos medios o mandos altos, ¿cuál va a ser su acción hacia ellos? Yo tengo una experiencia cuando fui prefecto. Habían personas que apoyaron en la campaña electoral. Eran mis conocidos de mi tierra. Pero hubo un acto de corrupción justamente en compra de repuestos para los vehículos de la prefectura. De manera inmediata, le destituí y presenté una denuncia penal en la fiscalía.
Ese fue un precedente que después ningún otro funcionario cometió los mismas travesuras. Aquí van a ver amigos, conocidos de Yacu Pérez, es que usted llega a la presidencia para pedir favores o contratos. En mi gobierno no habrá un familiar mío. Nepotismo, no. Serán las personas que sean competentes, que tengan un compromiso por el país y tengan una hoja de vida clara como el agua, transparentes. Y en el tema de la salud, tal vez podemos pensar que construir hospitales también es una de las propuestas más importantes, pero en 16 meses, ¿qué políticas se pueden implementar de inmediato? Porque si usted vamos a los hospitales, y esto se lo ve a diario, la gente no puede ser atendida, se está muriendo. Sería demagógico de mi parte decir que vamos a construir cientos o miles de hospitales. Eso no lo cree nadie. Pero sí vamos a repotenciar. Y claro, en poco tiempo, pero por lo menos más que la infraestructura ahí, lo que se necesita es que tengan medicamentos, que haya un buen servicio, que hayan médicos profesionales competentes y que la atención sea ágil. Porque cualquier persona que ingresa, yo mismo he ingresado a un hospital público, y lo que quiero es curarme, quiero sanarme, quiero el día de mañana ya estar corriendo, porque solamente uno valora la salud solo cuando está enfermo, cuando se la pierde. Así es, nos tenemos que ir también a nuestra última pausa, amigos televidentes, pero regresamos con el punto neurálgico que todo el país, todo el Ecuador, los ecuatorianos esperamos, que es el tema de la seguridad y cuáles son los planes inmediatos para que este problema social cambie de forma urgente. El candidato con Felipe Espinosa. Amigos, rápidamente abordamos el último segmento y es que la seguridad nos aqueja a todos los ecuatorianos. No nos sentimos seguros a veces ni en nuestras propias casas. ¿Cómo Yacu Pérez, si es que llega a Carondelet, piensa enfrentar esta problemática que está en un lugar 15-16 a ser la principal preocupación de todos los ecuatorianos? La mayor pandemia que este rato sufrimos los 18 millones de ecuatorianos, chicos y grandes, es la inseguridad ciudadana. O sea, ni en las casas de estar seguro. Peor si salimos a las calles, a las plazas, al trabajo. No sé si volveremos o no tranquilos. Por eso, en el primer día de nuestro gobierno, invitaremos a firmar un gran acuerdo nacional por la paz social y la seguridad ciudadana. A todos los sectores, sin excluirles a nadie. A la iglesia, a la academia, a las cámaras, a los trabajadores, a todos los sectores políticos. Segundo, vamos a implementar un plan integral de seguridad ciudadana. La pregunta comienza, ¿cómo se genera la violencia? Hay que ser preventivos, no reactivos, ¿no? Efectivamente, con acciones preventivas y correctivas. No solamente se necesita armar a los soldados, a la policía. Entonces, lo primero que la reflexión comienza por ahí. ¿Cómo es que ingresa? El Ecuador no es un productor de armas, ni es un productor de drogas. ¿Cómo es que ingresa y sale como Pedro en su casa del Ecuador? ¿Quién está al frente del control de las fronteras? El artículo 158 de la Constitución dice que son Fuerzas Armadas. Estuve el día de ayer en Carchi, en Tulcán. No había un solo elemento de Fuerzas Armadas por los pasos. Hay 56 pasos entre Colombia y el Ecuador, que solamente separa el río Carchi. Tenemos que asignarle. Eso es por falta de una voluntad política del gobierno. Al presidente Lazo habría que preguntar por qué no envía las Fuerzas Armadas allá a las fronteras. En nuestro gobierno enviaremos a las Fuerzas Armadas al control de las fronteras, equipado con todo el equipamiento sofisticado, tecnológicamente lo más avanzado. Y al interior, patrullaje policial permanente que esté con una organización barrial, que esté vinculado con los gobiernos municipales, parroquiales, con la comunidad y que puedan estar conectados con el ECU 911. Hay que repotenciar el 911 para que cuando el policía llegue, no llegue a ver que el delito ya está consumado, sino que llegue el policía a prevenir, a evitar el cometimiento de un delito. Además de eso, hay que trabajar en una reforma judicial, una reforma constitucional, un conjunto de normas. No puede ser posible, por ejemplo, en temas de las penitenciarías,
que hoy se asigne a los PPLs de acuerdo a su afinidad. O al grupo que representan delictivo, ¿no? Efectivamente. Entonces tenemos que esto nosotros asignar de acuerdo al grado de peligrosidad. Alta peligrosidad, mediana peligrosidad, leve peligrosidad. ¿Y las cárceles cómo pensamos mejorar inmediatamente? Porque muchas, primero para empezar, de centros de rehabilitación no tienen absolutamente nada. Hay que generar trabajo, hay que darles artesanías, hay que enseñarles a los PPLs a que en vez de que estén pensando en cosas malas o que estén ellos pensando cómo dirigir para las extorsiones, las vacunas hacia fuera de las cárceles, hay que darles ocupaciones, artes, oficios, pero además hay que inhibir la comunicación a través de telefonía celular. No puede ser posible que ellos puedan desde las cárceles estar ordenando qué hacer hacia afuera en las calles. Pero además de eso, la Policía Nacional y los guías penitenciarios, la pregunta es, ¿cómo es que hace meses entró balas, revólveres, metralletas? Hasta cerdos vimos, ¿no? En claro, semanas anteriores. Hasta motosierras ingresaron. Y a vista y paciencia, entonces eso no puede continuar. Eso ahí tenemos que ser absolutamente rigurosos. Usted es implacable con ellos, porque lo que hemos visto tal vez es una especie de tibieza, ¿no? Hay que ser implacables con absoluta firmeza, pero con la otra mano hay que tener sensibilidad social. Y esa sensibilidad yo la he escuchado mucho, Yacu, y no queremos interpretarla, sino más bien que usted nos cuente esa sensibilidad, ¿hacia dónde va dirigida? Porque la gente está cansada de que la sensibilidad sea con los delincuentes, ¿no? No, la sensibilidad. Mano firme con los delincuentes, con el crimen organizado, los de cuello blanco y todos, pero sensibilidad con los sectores vulnerables. Parte de esos 200.000 niños que se quedaron sin educación fueron reclutados por el crimen organizado. Y son los que están cometiendo los crímenes. Exactamente, ¿no? A ellos hay que darle educación, hay que darle artes, hay que darle oficios, hay que enseñarles deportes, hay que enseñarles música, hay que a ellos darles fuentes de trabajo, hay que llegar con políticas de inclusión social. Tenemos que entrar ahí con la misma iglesia, con actividades culturales, que eso es un poco a mediano plazo. Pero sí, hay que iniciar. Es complicado. Sí, pero hay que iniciar, no podemos dejar allá. Yo quiero decirles que aquí no se trata. Yo he sido profesor de teoría de conflictos, tengo una de las maestrías desde criminología, y hay que conocer la etiología del delito. ¿Y cuál es la etiología del delito? Es las causas. Uh-huh. No vamos a atacar los efectos. No hay que acabar con los criminales, hay que acabar con la máquina que fabrica a los criminales. Y eso es la corrupción, y eso es el Estado fallido. Y la falta de oportunidades en muchos casos, ¿no? Eso es la falta de oportunidades, efectivamente. ¿Pero usted cree que los criminales que ahora salen a la calle y te matan por quitarte el celular, por robarte el carro, a empresarios que lo están secuestrando, ¿usted cree que ellos puedan rehabilitarse en un inmediato plazo? ¿No cree que tal vez debamos ser un poco más radicales? Eso es absolutamente entendible. O sea, hay personas que ya están en el crimen organizado bien adentro, y va a ser difícil, eso va a ser a mediano plazo. Es este rato lo que tocaría. O sea, ¿usted cree en esta conversión tal vez de los grupos narcodelictivos? Es una posibilidad. Por eso yo siempre insisto de que tenemos que ser absolutamente firmes. Pero en lo otro, siempre la sociedad es la que crea el tipo de criminales. Eso está demostrado científicamente desde la antigüedad hasta hoy. O sea, la sociedad es la fábrica, el Estado es la fábrica del tipo de delincuente. Si nosotros tenemos una sociedad distinta, equitativa, en donde hay oportunidades de trabajo, hay políticas de inclusión social, no vamos a tener. Antes no lo teníamos. ¿Por qué es que vino este crecimiento? Precisamente porque ha habido gobiernos indolentes, insensibles, que no se preocuparon por la inversión social, porque creen solamente en los términos macroeconómicos, porque están pensando solamente en tener la Reserva Monetaria Internacional, porque quieren quedarse con los tenedores de la deuda externa, y se olvidan de que hay un pueblo que está ahí. Por eso decíamos, hay 800.000 jóvenes que son los nines, que ni estudian ni trabajan. Ellos, tarde que temprano, van a terminar enrolándose, formando parte del ejército del crimen organizado. Y eso hay que atacar las causas antes que los efectos. Para terminar, estimado Yacu, tenemos que salir a las calles justamente para escuchar la última inquietud que tiene la ciudadanía. ¿Cuáles son sus proyectos o sus planes de seguridad para mantener al país con tranquilidad? Y es la inquietud, Yacu, que tiene toda la población. Usted también sale a la calle y no se siente seguro. ¿Cuáles son estos proyectos que tenemos para que la gente vuelva a recuperar esta paz, esta calma tan anhelada? Mire, no hay que copiar, pero sí podemos imitar experiencias importantes. Yo he estado en Lima. En Lima funciona el serenazgo. Es un patrullaje permanente de la Policía Nacional en contacto con los barrios, con los dirigentes, con todos los que hacen la comunidad.
y ellos son los que les custodian. Y eso, más las cámaras de videovigilancia, eso permite prevenir el crimen. Entonces tenemos que hacer estos acuerdos con los barrios, con la dirigencia y con la policía y con el Consejo de Seguridad Ciudadana. Porque son los barrios que están tomando la justicia propia por sus propias manos ahora. Eso hay que evitar. Eso es, ¿por qué lo hacen eso? Porque hay ausencia del Estado, porque el Estado no llega allá. El Estado tiene que llegar a ser parte, hay que estar en el territorio, hay que dedicar recursos. Creo que la mejor inversión para evitar el crimen organizado, reitero, es con políticas de inclusión social claras, concretas, precisas, que prevenga el crimen organizado. Y eso sí es factible, eso está demostrado, reitero, científicamente. No es cuestión de salir aquí y dar bala a todo el mundo, no, eso es meterle más combustible intentando apagar la llama. Creo por eso mismo nosotros aspiramos en el primer día, como decía, firmar este gran acuerdo nacional por la paz social. Queremos la paz social y queremos la seguridad ciudadana. No es que solamente vamos a estar poniendo velitas y pidiendo a Taita Dios que nos libere de la delincuencia, pero hay que entrar justamente con actividades de prevención. La iglesia va a cumplir un papel fundamental, la familia, la escuela, el colegio, la universidad. Pero si a esos jóvenes no les damos ni escuela, ni colegio, ni universidad, obviamente que estamos diciendo váyanse a la criminalidad. Y eso hay que combatir con una decisión en firme, con voluntad política, claro que se puede. Yacu, para terminar, ¿cuál cree usted que es el papel que la prensa en el país tiene que jugar? ¿Cree una prensa libre, independiente? ¿Cree una prensa más comunitaria? ¿Cuál es el papel que tiene que cumplir o que debe cumplir la prensa ecuatoriana? La prensa ecuatoriana y la prensa mundial ha jugado un rol histórico para desenmascarar y para encontrar los actos de corrupción y que no queden estos en la impunidad. Quiero reconocer aquí en el Ecuador como a nivel internacional. Sin la prensa libre no hubiese descubierto el caso Al Capone. Sin la prensa no hubiese descubierto aquí Arroz Verde. Sin la prensa libre, pues no hubiésemos encontrado aquí todos los 70 mil millones de dólares que se feriaron en el gobierno de Correa. Entonces, ¿Usted fomentará que su gobierno sea investigado por la prensa? No, investigado no. Yo lo único que pediré es que la prensa actúe de manera libre, lo único que sea. Pero que investiguen también todos los actos de sus funcionarios públicos. Obviamente. Claro, si la prensa ayuda, previene. La prensa ayuda, por ejemplo, recientemente. Si no era por la prensa, nosotros no sabíamos que un asambleísta de Santa Elena estuvo involucrado en una presunción de muerte por mala práctica a una ciudadana chilena. Nosotros, como estábamos en el Ecuador, hemos hecho los filtros, no había nada. La prensa es la que nos da. ¿Cuál es su respuesta justamente hacia el asambleísta Tomalá? Pues, al posible asambleísta Tomalá. Con absoluta firmeza, nosotros desautorizamos, no apoyaremos su candidatura. El artículo, me parece que es del 169 del Código de la Democracia, no permite la renuncia ni las impugnaciones. De no ser así, ya hubiésemos presentado la impugnación. Pero nosotros, al mínimo, a la mínima presunción, al mínimo indicio que se va contra nuestros principios de honestidad, de coherencia, cortamos de raíz. Y eso hemos hecho, ese hemos hecho el pronunciamiento en estos días y nosotros vamos a ser intolerantes de esas conductas. Y así lo escuchamos. Para terminar, estimado Yacu, ¿cuál va a ser su posición? Y es una pregunta que le estamos haciendo a todos los candidatos. ¿Cuál es su posición ante los medios incautados? En este caso, Gamavisión, TC Televisión, los medios incautados. ¿Cuál va a ser su decisión al llegar al poder ante esto? Los medios incautados deberían cumplir un papel al estilo Radio France Internacional, al estilo BBC de Londres. O sea, que sean pluralistas, que sean independientes. ¿Que se sigan manteniendo, por así decirlo, hacia el control del Estado? Yo diría que sirvan a la sociedad ecuatoriana, que no sirvan al caudillo. Entonces, ¿no se venderán? Vamos a ver eso, hay que analizar. Creo que es necesario hacer una auditoría. A ver cómo está en términos económicos, financieros. Todavía no tengo una propuesta clara. No me he puesto, es la primera pregunta que me hace usted y habría que revisar a ver cómo está su audiencia y todo. Pero eso se hará de manera objetiva, con absoluta transparencia, con veeduría. Si están manejados con pulcritud, diáfanamente, con honestidad, sirviendo a la comunidad, que continúen así, reitero, como la BBC de Londres, como muchos medios de comunicación de primera que existe a nivel mundial. ¿Por qué no tener aquí en el Ecuador de la misma manera? Pero que no estén al servicio del gobernante, del Ejecutivo, eso jamás. Y algo que también algunos están preocupados porque dicen que yo estoy en contra de la propiedad privada. No, me comprometo más bien
a garantizar la propiedad privada, la propiedad comunitaria, la propiedad pública, la dolarización se mantendrá. No soy de los que vengo a hacer un estallido, no. Vengo, cuando lleguemos al gobierno, será un gobierno no solamente de manos abiertas, sino de corazón abierto, en donde posibilitemos gobernar para los 11 millones de ecuatorianos, sin odios ni venganzas. Eso no significa dejar en impunidad actos de corrupción. Que la justicia haga lo que le corresponde. Ahí voy a decir, repitiendo al gran jurista Ulpiano, que decía, ¿qué es la justicia? Dar a cada uno lo que le corresponde, vivir honestamente y no hacer daño a nadie. Estimado Yaco, queremos agradecerle muchísimo por su tiempo. Amigos televidentes, aquí nosotros informamos y ustedes en sus casas, junto a sus familias, concluirán por quién ejercer este derecho al voto. Un fuerte abrazo y nos reencontramos el siguiente miércoles. Gamavisión presentó El Candidato con Felipe Espinosa.